El alcalde de Cucutilla estaba bastante satisfecho por la visita del gobernador del departamento norte de Santander. Esto nos dijo a Metro Noticias. Yo creo que es un balance totalmente positivo, una visita que no solamente llega con importantes ayudas para la población vulnerable, como son las personas de la tercera edad, como es el tema de mujer, como el tema de niños, en donde también hubo presencia de la gestora social y le llevaron ayudas a esta población, sino que es de resaltar el anuncio y el inicio de importantes obras, como lo manifestaba el señor gobernador, la pavimentación del primer kilómetro de vía. El compromiso del señor gobernador en obras que son de tanta importancia y tanta necesidad para nuestro municipio, como es la construcción del nuevo centro de salud, la intervención del polideportivo municipal, la intervención de las vías, tanto secundarias como vías terciarias. Estos son anuncios que nos llenan de total confianza en la administración departamental, en nuestro gobernador, y resalto una vez más esas cualidades del doctor William Villamizar, de llegarle a la comunidad. Yo creo que es el único gobernador en lo que yo me conozco de mi existencia, el único gobernador que se unta de pueblo, que le llega a la gente a como lo está haciendo en el día de hoy, sin importar el día, sin importar la hora, sino que está con la gente. No solamente atiende a los líderes en su despacho, en la oficina, sino que le sale a terreno a como lo está haciendo en el día de hoy y a como lo veíamos que tiene programado para el resto de semana. Con relación a las obras, ¿cuáles han sido las más importantes del alcalde? Obras de resaltar: la pavimentación del primer kilómetro de vía, la inauguración de la cancha en grama sintética, que se le debe también al senador Manuel Guillermo Mora, la remodelación del parque principal por el orden de los 1.500 millones de pesos en cofinanciación con el municipio, la recuperación de las vías urbanas por el orden de los 2.000 millones de pesos con el apoyo del doctor Wilmer Carrillo, la masificación del servicio de gas domiciliario, entre más obras como la construcción de cubiertas, el tema de intervención de vías. Esto es un anuncio que, vuelvo y le reitero, nos llena de satisfacción a los cucutillenses y nos llena de una luz de esperanza en lo que será el progreso en los próximos días. ¿Qué características tendrá la instalación del gas domiciliario? Las características que tienen, pues nosotros no podemos conectarnos al tubo del oleoducto, sino es un sistema de gas natural que lo instalan hacia las afueras del pueblo, ingresa un vehículo acorde a la necesidad que tenga cada mes, cada 20 días, a hacer la reposición de esa pipeta, llamémosla así. Y a través de red, pues se le lleva a cada uno de los hogares. Esto va a traer gran beneficio en la economía de las personas del sector urbano. Es una inversión en la que la gobernación le está aportando más de 500 mil pesos por usuario y la administración municipal está haciendo un aporte también de 200 mil pesos por usuario. No es solamente ese el beneficio, sino como les digo, la economía que se va reflejada en la factura mes a mes de los usuarios. Alcalde, ¿cómo reciben ustedes este apoyo a los adultos mayores que recibieron caminadores, sillas de ruedas, mercado? Vea, es la segunda vez que el señor gobernador viene en menos de un año con ese programa a los adultos mayores, a traerles mercados, a traerles prótesis dentales, a traerle ayudas como caminadores, como sillas de ruedas, bastones. Esto es de gran satisfacción. El año pasado se beneficiaron 300 abuelitos, este año estamos beneficiando a un número de 500 personas adultas mayores. Alcalde, en lo que le falta de periodo, ¿qué cree usted que le falta o quiere dejarle a Arboledas? A Cucutilla. Digo, a Cucutilla, perdón. A Cucutilla quiero dejarle unas vías en perfectas condiciones, no solamente las vías secundarias, sino las vías terciarias, para que eso se complemente el tema de la productividad. Nuestros campesinos no pueden pensar en una productividad, en sacar buenos cultivos, si no tienen vías. Ese es el primer punto. El segundo punto es dejarles un centro de salud en óptimas condiciones, un centro de salud digno de la atención que merecen los cucutillenses. ¿Y en cuanto a seguridad, cómo estamos? En seguridad, en lo local estamos bien. Hay total tranquilidad, no se han presentado hechos que perturben la tranquilidad ciudadana. Alcalde, nos estamos preguntando acerca del tema de los venezolanos que quedaron pendientes, que siguen llegando a los distintos municipios del norte de Santander. ¿Cómo está el sistema acá en Cucutilla? Es la misma situación que se vive, como usted lo dice, en el norte.
Aquí nos han llegado venezolanos que vivían o vivieron hace muchos años en el municipio y que vieron la oportunidad en el vecino país. Allá formaron una familia y hoy por hoy, debido a esa situación, están retornando al municipio ya con hijos venezolanos, con esposa venezolana, y eso está generando aún más, o está haciendo aún más grave la situación. Alcalde, mándele un mensaje a Villa del Rosario por medio de Planeta Verde, lo mismo Metro TV. Claro que sí, enviarle ese saludo, un abrazo de fraternidad, de amistad al doctor Pepe Ruiz, a nuestro diputado también ahí en Villa del Rosario, a Camilo Silva, que es pariente de este servidor, somos primos con Camildo. De verdad que enviarle un gran saludo, un abrazo y nuestro mejor deseo porque esas festividades transcurran en total calma y que sea un éxito para la administración municipal de Cucutilla.